Mis queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reiniciamos nuestro curso de didáctica universitaria y esta vez para hablar sobre evaluación del aprendizaje. Y vamos a hablar única y exclusivamente de evaluación del aprendizaje. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres. Definitivamente, la calidad del profesor está correlacionada de una manera positiva con la calidad de sus evaluaciones. El objetivo de esta presentación es tener una visión general de lo que significa evaluación y conocer los tipos de evaluación que se pueden realizar en los alumnos. En una próxima reunión enseñaremos los instrumentos de evaluación. Veamos entonces la visión general de lo que significa la evaluación. ¿Cuál es la definición de evaluación? De evaluación en general, proceso técnicamente diseñado, o sea, bien hecho, para obtener y estimar información, recoger información y medirla, estimarla. Y con ello, yo voy a emitir un juicio de valor, bueno o malo. Y de acuerdo a eso, voy a tomar una decisión, procede, no procede. En evaluación educativa, el concepto es el mismo. Sin embargo, tenemos dos niveles de evaluación. Lo que se llama la evaluación de los procesos y lo otro que es la evaluación del alumno o la evaluación del aprendizaje. La evaluación de los procesos es un proceso de evaluación que se realiza en la institución con todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son estos elementos? Por mencionar algunos, la estructura física, los elementos audiovisuales, la existencia y renovación del plan curricular, de los planes de estudio, que los profesores en cada aula tengan o en cada curso tengan su sílabo correctamente bien hecho, que tengan un plan de clase, en fin, todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación de los procesos ahora está a cargo en la mayoría de las instituciones de educación superior a través de las oficinas de calidad. Y es la evaluación que se hace para que las instituciones acrediten con organismos nacionales o con organismos internacionales. El segundo nivel de esta evaluación es la que está referida a la evaluación del aprendizaje, a la evaluación de los alumnos. El propósito de esta reunión, este tema, evaluación de los alumnos, la evaluación de los procesos es un tema que lo veremos en próximas clases en lo que es la evaluación de la calidad de la enseñanza. Y nada más que para que tengan en cuenta ustedes todos los elementos que entran en el proceso educativo. Los elementos curriculares, contenidos, métodos, medios, materiales y todos los procesos que allí intervienen. Y aquí vamos a evaluar al docente, al estudiante y la comunidad. En nuestro papel, en esta clase, nosotros vamos a hablar nada más que sobre la evaluación del estudiante, porque la evaluación del docente forma parte de la evaluación de los procesos de enseñanza y educación que están a cargo de las oficinas de calidad. Entonces, hablando ya específicamente de la característica de la evaluación del aprendizaje, como ya le hemos dicho, es recoger, estimar la información, compararla con determinados estándares, veremos más adelante, que pueden ser normas o criterios, y emitir un juicio de valor para tomar una decisión. ¿Apruebo o desapruebo? ¿Promuevo o aplazo? Sin embargo, debe quedar claro que este proceso de evaluación del aprendizaje no es la última parte, no es el apéndice, la parte final del curso. Esto es un proceso que debe estar a todo lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si estamos hablando de una asignatura, debe ser un proceso que interviene en todo momento en toda la asignatura. ¿Por qué? Porque con esta evaluación a lo largo, longitudinal, continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo puedo retroalimentar mi proceso. Y retroalimentar es que puedo decir, estoy yendo bien, estoy yendo mal, tengo que afinar esto, tengo que aumentar el otro, tengo que disminuir. O sea, voy mejorando, voy optimizando mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por ende, esto pues, cada evaluación significa una reflexión
sobre los resultados, sobre el contenido y el contenido de lo que estamos enseñando y de lo que los alumnos están aprendiendo. Sí, igualmente, cuando termina una asignatura, con esa reflexión yo tengo que preparar mi próxima asignatura, saber qué se modifica, qué cosa se optimiza, qué cosa se agrega, qué cosa se quita, qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente asignatura. Ningún sistema es mejor que otro en aprendizaje. Vamos a ver que hay diferentes tipos de evaluación. Vamos a ver que hay diferentes instrumentos de evaluación. La combinación de ellas es lo que va a ser lo mejor. Ellos se complementan. Vamos a tener una idea más cabal de este tema a medida que lo vayamos desarrollando. Por lo mencionado, al hacer evaluación, hemos dicho que esto tiene dos partes. El recoger la información y luego hacer el juicio de valor con esta información. Y para hacer un juicio de valor, yo tengo que hacer una buena interpretación. Es fácil recoger la información. Lo difícil es hacer un buen juicio de valor. Porque sobre la base de este juicio vamos a tomar una decisión. Finalmente la decisión es apruebo o desapruebo al alumno. Y yo no puedo cometer errores con esto. ¿Por qué no puedo cometer errores con esto? Porque cuando yo tengo errores en la evaluación, esto va a tener un impacto psicológico, económico y social. Psicológico en el alumno, se puede deprimir. Económico, si es un alumno que tiene que repetir un curso, es pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Y familiar y social, porque no sabemos el impacto, si el impacto que va a tener sobre la familia y sobre la sociedad va a ser positivo o negativo. Para evitar estos errores, hay que hacer que los exámenes sean válidos y confiables. Y esto es en los instrumentos, sobre todo. Esto es un tema que vamos a desarrollar en la próxima clase cuando estudiemos los instrumentos de evaluación. Lo único que debe quedar de este punto es que los exámenes tienen que estar bien hechos, técnicamente bien hechos. Y cuando decimos técnicamente bien hechos, es que va a cumplir con esos dos requisitos. Van a ser exámenes válidos y van a ser exámenes confiables. ¿Cuáles son los principios de la evaluación? El responder a estas cinco preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que evaluar? Ya hemos dicho, para retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso tengo que evaluar permanentemente. Segundo, ¿para qué? Para conocer los resultados en el alumno y según eso tomar decisiones. Promover, aplazar. Pero es importante tener presente la retroalimentación. Esta frase de Hart me gustó mucho. Enseñar es como cocinar. Enseñar sin evaluar es como cocinar sin probar. ¿El cocinero para qué prueba? Para retroalimentar su proceso de culinario. Nosotros tenemos que evaluar para retroalimentar nuestro proceso. O sea, no solamente es tomar un examen, hacer una evaluación para promover o aplazar. Es para retroalimentar nuestro sistema. Por eso es que tenemos que hacer evaluaciones. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Entonces, el paradigma actual es la enseñanza por competencias y obviamente la evaluación es por competencias. Y aquí vemos la pirámide de Miller, donde están los cuatro niveles de competencia: el saber explicar, el saber mostrar y el actuar. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Si voy a evaluar los dos niveles inferiores, que es cognitivo, eso probablemente es solamente evaluación de conocimientos. Un examen escrito, un examen oral. Pero si tengo que evaluar saber mostrar y actuar, tengo que evaluar al estudiante en la acción. Evaluación de ejecuciones, de acciones. Eso es lo que tengo que evaluar. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero evaluar, de qué es lo que quiero evaluar, yo voy a tener que diseñar una evaluación, un instrumento adecuado para ello. ¿Para qué evalúo? Obviamente los dos renglones inferiores, retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje queda claro, promocionar o aplazar queda claro, pero hay otros dos que debemos decir para qué evalúo. Evalúo porque con esa retroalimentación yo voy a ir modelando el proceso de aprendizaje y eso es lo que se llama la evaluación formativa. El mejor ejemplo son las prácticas no calificadas que tenemos. ¿Cuál es la razón de una práctica no calificada? Tomar un examen a un alumno,
para que al resolver ese examen él tenga la capacidad de decir, me falta estudiar esto, o tengo que darle más importancia a esto, o decir simplemente, ya estoy completo. Y la evaluación sumativa es la que está en relación a promocionar o aplazar. Es la evaluación que es al final de la asignatura, donde yo simplemente voy a saber si el alumno cumplió con los objetivos o con las metas propuestas al inicio de la asignatura. Eso es lo que se llama evaluación sumativa. Tengo evaluación formativa y evaluación sumativa. ¿Cómo evalúo? Para saber cómo evalúo, tengo que conocer que esos son los instrumentos de evaluación. Y esta es otra vez la pirámide de Miller, y como ustedes pueden ver allí, van a encontrar los diferentes instrumentos de evaluación que van a ser utilizados, pero que eso es motivo de la siguiente reunión. ¿Cuándo evalúo? La evaluación se recomienda actualmente que tiene que ser una evaluación continua o longitudinal, a lo largo de toda la asignatura. De ninguna manera única y transversal como eran muchos años, muchas décadas atrás, donde el alumno solo daba un examen al final del semestre o cuando eran los cursos anuales al final del año. Eso no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que las evaluaciones sean continuas o longitudinales. Tipos de evaluación. Allí tenemos 5 tipos y vamos a ir chequeando uno por uno. Evaluación de acuerdo a la finalidad. Ya hemos mencionado parte de ello. Hemos mencionado la finalidad formativa, la evaluación formativa, la que va retroalimentando el sistema y va detectando las dificultades y los logros de los alumnos a lo largo de la asignatura, y la finalidad sumativa que se realiza al final de la asignatura para saber si cumplió o no cumplió con el objetivo. Junto a ellos hay una primera, que es la famosa prueba de entrada, que es la evaluación diagnóstica, que tiene por finalidad conocer los aprendizajes, que tiene el alumno antes de comenzar la asignatura o antes de comenzar la clase, y que es el que me va a decir cómo voy a enfocar el resto del curso. O sea, sigue siendo un dato importante la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tengo la referida a la extensión del curso, a la extensión de la evaluación. Hay evaluaciones parciales, y todos ustedes conocen esa evaluación como tengo un examen parcial, donde se centra en parte del aprendizaje, del todo que yo espero lograr. Y hay otro que es la evaluación global, que abarca todo el aprendizaje esperado. El parcial puede ir de la mano con la evaluación formativa, progresiva. Y la global puede ir de la mano con la evaluación sumativa. Todos los cursos que enseñamos, sobre todo en salud, son conocimientos que están integrados unos con otros. La desventaja del examen parcial es que yo compartimentalizo el conocimiento en el alumno y muchas veces no puedo lograr que haya integrado todas las partes que han sido evaluadas en cada una de estas evaluaciones. Por eso se recomienda que siempre al final de la asignatura haya un examen global, una evaluación global, para saber si ha podido integrar de una manera holística, de una manera total interactuante, todo lo que se ha evaluado en los exámenes parciales. Esto también está en evaluación al momento, se parece mucho a la finalidad inicial para conocer la realidad del alumno, procesual para tomar decisiones de mejora sobre la marcha, y final para la valoración del aprendizaje esperado, que va de la mano con la inicial, la formativa y la sumativa. El agente evaluador. ¿Quién es el que hace la evaluación? El agente evaluador. Usualmente la evaluación es interna. O sea, ¿cuál es la evaluación interna? Cuando la realizan los que están comprometidos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ¿quiénes son? El profesor y los alumnos. ¿Y cuál es la evaluación externa? Cuando un agente no integrante del programa de la universidad viene a realizar el examen. Esto no es frecuente en las universidades, pero sí es frecuente en los centros escolares. Cuando hablamos de la evaluación interna, tenemos 3 tipos de evaluación.
la autoevaluación, que es la que realizan los estudiantes. Esta puede ser autoevaluación o evaluación por pares. Autoevaluación es, por ejemplo, al alumno le digo, toma la presión arterial. El alumno va a tomar la presión arterial, sabe lo que tiene que hacer, y terminada el registro de la presión arterial, se le dice al alumno, ahora autoevalúate. ¿Has cumplido con todo o no has cumplido con todo? Toma esta lista de chequeo, este checklist, y tú mismo califícate y dime con qué has cumplido y con qué no has cumplido. Autoevaluación. Y evaluación por pares, que sea un alumno que evalúe a otro alumno. Esto puede ser muy utilizado en los seminarios, cuando se da un grupo que prepare un tema y entre ellos pueden calificarse para decir quién es el que realmente trabajó o no trabajó. La heteroevaluación es la clásica, la que hacemos permanentemente, que es la que realiza el profesor. Y la coevaluación viene a ser una mixtura de las dos anteriores. Los criterios referidos a las normas. O sea, cuando yo hago una evaluación, yo voy a poner un nivel de aprendizaje mínimo. Ese nivel mínimo puede estar relacionado a una norma o puede estar relacionado a un criterio. Cuando hablamos de una norma, es porque ya yo tengo un grupo establecido, un referente que yo digo, yo lo quiero llevar a los alumnos a este nivel que ya tienen de los años anteriores o que simplemente me han dado en una norma de competencia, que debe saber eso. Ahora que se enseña por competencias, las competencias se establecen normas. Y en esas normas me dicen, tiene que llegar a esta normativa. Eso viene a ser una comparación. Si no cumple con esa norma, el alumno no califica, no aprueba. Y cuando referimos a criterio, es cuando se establece con anterioridad al criterio de evaluación o el estándar. Un proceso educativo con patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. ¿Quién las desea? ¿Quién las establece? ¿El profesor o la institución? Entonces, esto puede ser muy variable, de profesor a profesor o de institución a institución. Pero cuando tenemos que comparar con normas, no, porque las normas de competencia usualmente son globales y estandarizadas. Por eso, los criterios de comparación, o mejor dicho, el criterio de comparación que más frecuentemente se debe utilizar es el de las normas, el normativo. Y allí llegamos a lo que es la evaluación por competencias. Y hemos quedado en reuniones anteriores que la competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos para desarrollar una tarea de manera eficaz. Y eso es desarrollar una tarea. Por lo tanto, la competencia es acción. Y por lo tanto, la competencia se demuestra en la acción. Tome la presión, haga una exodoncia, haga un respaldo de alisaje, atiende un parto. Por lo que cuando hablamos de evaluación por competencias, implica la evaluación de actividades. La evaluación por competencias no se puede desarrollar con exámenes escritos donde yo evalúo usualmente conocimientos. Y aquí están los niveles de competencia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y cada uno de estos niveles va a tener un instrumento de evaluación. Ahí tienen ustedes los diferentes instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación son los temas de la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase.